Voy a mostrarte entonces por parte para que aprendas a tocar esta canción, esta melodía tan bonita del Lago de los Cisnes, este tema, con las manos juntas, pero te voy a mostrar con las manos separadas. Entonces comenzamos en el mi, la mano derecha, mi, la, si, do, re, mi, do, mi, do, mi, y voy a mover mi mano. La, do, la, fa, do, la. Te darás cuenta que es similar. Lo único que se agrega es que antes de retomar esa frase, hace re, do, si, mi, y ahí engancha lo que estábamos haciendo antes. La, si, do, re, mi. Entonces, voy hasta ahí, ¿eh? Las dos primeras frases que conforman el tema inicial. Segunda parte, la parte que cambia. Atención porque voy a hacer pasajes de pulgar acá, voy a desplazar mi mano. Voy a hacer dos veces el pasaje de pulgar a partir del dedo 2, entonces hago a partir del la. 1, 2, 1, 2 hasta llegar al mi. Esa frase se repite idéntica dos veces, entonces la aprendemos. Hago dos veces el pasaje de pulgar, cuando llego al mi con el dedo 1, me quedo ahí, toco con las notitas, con las teclas que están a mi alcance. Entonces, la, si, do, re, mi, fa, sol,
fa, mi, fa, sol, la, sol, fa, sol, la, si, la, sol, sostenido. Atención ahí, ¿eh? Dos veces lo mismo. Muy bien, y eso es todo para la mano derecha, porque después retoma otra vez. Toda la parte A, la mayoría de la parte A, hacemos. Vamos a acompañar con la y mi juntos. ¿Sí? Es una nota doble. Un intervalo de quinta tengo ahí, entonces. Hace eso. Fíjate cómo cuando cierra esta partecita, acompañamos con mi, sol sostenido en la mano izquierda, igual. Fíjate si te queda bien la digitación, hacer 5 y 5 acá, o 4 y 5, como te quede cómodo, no importa si salteas ahí, soltas. Entonces, mano izquierda, esto hasta que llega. Y eso se repite dos veces. Entonces, muestro la primera parte con las dos manos. Ahora en la parte B, sí, ya tenemos más notitas para acompañar, voy a agregar otras notas. Entonces yo venía acompañando acá, hago sol, si, mi. Entonces fíjate, sol. Y repite. Atención con eso, ¿sí?
Las dos veces repite igual. Y retoma la parte A.